casi vamos llegando a la primera estación. Permiso. Bueno, hemos llegado a la mitad de este maravilloso trip y este es la parte conocida como la UES. Ya miren, quiere decir que aquí estuvo la UES, la Universidad de El Salvador. Y aquí, amigos, quiero compartirles, en esta roca están una serie de emblemas que tal vez, si alguno de ustedes se acuerda que hizo este pequeño tributo a esta escalada. Aquí estoy siempre en compañía de mi amigo Raúl. Saludos, mi estimado amigo. Hoy sí ya llegamos, ¿verdad? A la mitad. Entonces, estábamos compartiendo, como ustedes escucharon al inicio de este video, las recomendaciones también de la chica que va adelante como la guía principal. Aquí están unos emblemas que de alguna manera está prohibido hacerlos, pero más de alguien que subió ahí, por ejemplo, estamos viendo a Priscila y David, que se juraron amor por siempre. Ojalá que todavía estén juntos, ¿verdad? Para cuando vean este emblema y digan: ah, sí, ahí estuvimos, Peter, gracias por haber llegado hasta ahí. Sí, muchas gracias. Iván y Joana también, miren, ahí estuvo. Aquí estuvo también Carlos Núñez Lourdes, allá por el 2009. Tony estuvo aquí, dice, Tony was here, dice, el 23 del 7 del año 2013. Salvador y Maura, ojalá que estén juntos todavía también. Y dice acá, miren, una pequeña reflexión: estás a un paso para llegar al cielo. O sea que estamos, como dice Raúl, estamos a la mitad del camino. Así que, amigos, este es el panorama que se vive exactamente en la mitad del tour hacia el volcán de Izalco. Ya se ve con mayor amplitud y con mayor gusto el volcán y la Matepec. Algunos amigos se han quedado por allá abajito, porque la verdad es que las condiciones hasta acá ya son un poquito más fuertes. El terreno es sumamente resbaladizo. Miren, quiero mostrarles acá. El terreno es así, es de bastante, pues, tipo de lava, ¿verdad? Sí. Roca volcánica. Así que es por eso que la subida, amigos, es un poquito complicadita. Pero para nosotros, aquí estamos haciendo el esfuerzo. Saludos a los que están disfrutando este video. Y de paso, pues, que van a decir: bueno, se fue Ram Pedro a las montañas. Ya tenía años de no andar por estos rumbos, así que miren, me tocó. Así que estamos a unos 300 metros, según nos comunica nuestro amigo Raúl, para llegar a la cúspide. Ojalá y logremos llegar. Así que volvemos más adelante con más imágenes. Bueno, aquí vamos subiendo, estimados amigos. Van a disfrutar de este video para todos ustedes con mucho cariño, con mucho aprecio. Miren, así se ve el descenso. El descenso es el que ya creo que vamos a ir en la doble para poder lograr bajar. Aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de que ustedes vengan, a fijarse muy bien dónde caminan, porque es muy peligroso deslizarse. Y ahí, ay Dios, es mentira que se pueda detener uno en algún lugar, ya que estamos prácticamente en picada, como decimos a los salvadoreños. Así que, bueno, ¿qué les parece esta vista? A ver, cuéntenme. Se pudo, Pedro. Por poquito. Estamos a unos 200 metros de poder subir a donde está el cráter. Así que, por aquí vamos. Muy bien por este camino, Raúl. Escuchen el sonar del viento ya por esta parte, amigos.
es sumamente fuerte. Para que vean el camino que vamos siguiendo. Vamos por una vereda prácticamente improvisada, pero que a la vez los guías han dicho que este es el lugar más práctico y seguro para caminar. ¡Uy! Vamos a ver si logramos llegar. Y si no, con estas imágenes por lo menos ustedes ya habrán quedado deleitados de esta impresionante vista. Ya subimos un poquito, ahora estamos prácticamente a un poquitito de la mitad. Y por acá, miren, ya casi se toca, miren, ese que sería el punto final de llegada a lo que es el volcán de Izalco. Y acá se ven todavía un bonito paisaje, un bonito panorama de cómo está la situación en esta caminata, en esta escalada. Esa montaña que ustedes están apreciando en pantalla es el camino por el cual veníamos descendiendo para encontrarnos con el punto de inicio de la caminata hacia la cúspide del volcán de Izalco. Por acá pueden ustedes apreciar el volcán Ilamatepec, que es el vecino. 12 años aproximadamente estuvo en actividad y es por eso que lo que es la punta, la cúspide de ese majestuoso volcán está así como manchadita, ¿verdad? Por acá estoy en compañía de mi amigo Raúl, que es el guía segundo, ¿verdad? Sí, aquí de esta caminata. Cuéntanos, Raúl, hasta el momento. Bueno, no te vamos a preguntar que nos dejes una valoración porque ya vimos que somos medio aguacate para subir, ¿verdad? Sí. Pero, ¿a qué altura más o menos tienes idea de cómo estamos? Ahorita estamos a un aproximado de unos 1500 metros. 1500 metros sobre el nivel del mar. Sí. Ok, prácticamente este es un punto medio, digamos, del volcán, ¿verdad? Sí, se podría decir que es un punto medio, ya que un poquitito más arriba de donde nos encontramos está lo que es la mitad del volcán. Y de ahí, pues, la verdad es que es un poquito más difícil porque es un poco más inclinado para llegar a ese cráter. Ok, esta es la parte donde es un poquito más inclinada. Más inclinada. Lo que nos falta es un poco más inclinado. ¿Alguna experiencia, mi estimado Raúl, que nos puedas compartir durante tu trayectoria como guía turístico de personas que hayan experimentado algún mal momento por acá? Sí, la verdad que en ese volcán, por el tipo de terreno, suelen haber un poco más de accidentes. Sí. De caídas que tan solo se llevan unos rasguños, otros solo sustos, a caídas de que la verdad le han costado la vida a unas personas. Ok. Ese ejemplo lo tuvimos hace 2 años, donde una persona, bueno, una muchacha de 26 años aproximadamente, falleció debido a que se rodó una roca, la pasó golpeando y no se pudo hacer más por ella. Wow. Qué lamentable que nos compartas eso, ¿verdad? Es por eso que este tour, siempre ustedes dan las recomendaciones antes para que cualquier persona que crea que se siente extrema tome la debida atención, ¿verdad? Sí, la verdad que damos esas indicaciones, aunque muchas veces la mayoría lo toma como broma. Okay. Pero ya estando aquí en el terreno se dan cuenta que es verdad y que el terreno es bastante suelto. Y al igual, pues, hemos sacado personas lesionadas. Que okay. Esas 1500 gradas que hemos bajado. 1500 gradas sí. Hemos bajado, mi estimado Raúl. Por sí, esa montaña. Wow, 1500 gradas también vamos a volver a subir, ¿verdad? Sí, también nos esperan esas 1500 gradas. Bueno. Sí, cuando hay personas lesionadas, ahí las subimos en camilla. En camilla. En camilla. Nosotros como grupo de guías, siempre los venimos a traer en camilla. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias primero por tu compañía, mi estimado Raúl, ¿verdad? Raúl, ¿verdad? Sí, aquí estamos para servirle. Gracias por estarnos acompañando en este trip. Todavía nos hace falta un poquitito de camino y vamos a continuar. Vamos a ver si más adelante te saludamos de nuevo porque yo estoy todavía pensando si voy a llegar hasta allá. Mi amigo Jason de Costa Rica, ese muchacho, yo creo que por allá anda ya. Y miren, yo sí me he quedado. No sé, saludos a mi amigo William Lemus allá en Nueva York, que va a ver este video y me va a estar diciendo, no, pues por $200 que usted los apostara, tratamos de subir. Pero yo creo que ni por dinero, ¿verdad, José? No, no puede.
Aquí estoy con la compañía también de unos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ah, por aquí vamos, apenas, ahí vamos. Estoy igual que ustedes, ¿eh? No se sientan mal porque yo también voy haciendo pasos. Yo creo que cuando ya vengan los demás amigos que nos acompañaban, ya de regreso venimos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, gracias por estar por acá, gracias, claro, saludos. Saludos. Así que bueno, amigos, vamos a volver a continuar en esta aventura que nos hemos encaminado. Saludos a todos ustedes que están pendientes de estas imágenes. Bueno, amigos, ¿cómo están? Saludos, ahora sí, ya compartiéndoles el cierre de este video reportaje acá desde casi que por poquito, Carlitos, por poquito. Subimos el volcán de Izalco, allá a mis espaldas, ustedes pueden ver, es ya prácticamente la cúspide, allá miren, lo pueden ver. Se ven algunos lugares que me estaba compartiendo mi buen amigo Raúl, el guía turístico de la zona, que son una especie de fumaroles, así les llaman, fumaroles, ¿verdad? Fumaroles. Ok, entonces ahora estamos acá, miren, en este lado ustedes pueden encontrar lo que es la bellísima e impresionante imagen del volcán Illamatepec. Y ahora ya por acá me acompaña mi buen amigo Jason desde Costa Rica. Lo vamos a saludar a ver qué tal le fue hasta allá, ok. Jason, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Tranquilo, brother. Buenísimo, todo excelente, ver, la vista excelente. Cuéntanos, ¿cómo te fue, brother? Mira, yo ya no pude subir, me faltaron unos cuantos pasos. Pero veo que ya todos los amigos, estuve cerca, ¿verdad? Sí. Ok, cuéntanos tu experiencia, mi estimado amigo Jason. Buenísimo, ¿cómo la pasaste? Y cuéntale a los amigos también, ¿qué viste? Las fumarolas, excelente, la vista a todos los ángulos de Salvador, entonces se ven todos los volcanes. Ok, chivísima, como decimos allá. Ok, chivísima, ¿verdad? Como decimos también acá en El Salvador, estuvo genial. Y bueno, por acá vienen también unos amigos que ya vienen en bajadita, ya nos va a tocar también acompañarles, ¿eh? Esperamos que hayan disfrutado este tour. Ok, Jason, ya casi nos vamos por ahí y ahora te cuento, 1500 gradas vamos a subir, mira, por eso, oh, Dios mío, y ahorita sí está frío. Oh, aquí sí tenemos que resguardarnos porque se ha venido un enjambre de avispas y esto sí ya es un poquito más crítico. Sí. Yo creo que va pasando, ¿verdad? Va pasando. Ahora nos encontramos cerca de un enjambre de avispas y mire, esto ya se vuelve un poquito más extremo, amigos, así que ahora viene lo que es el descenso y vienen muchos amigos ya bajando. Esperamos que hayan disfrutado de este pequeño video reportaje. Saludos, muchas gracias por estar en compañía de todos nosotros. Sí, sí, cuidado, Jason, cuidado. Miren, hay que tener mucho cuidado, la verdad, en el descenso. Las recomendaciones, como siempre, se las estamos indicando a todos ustedes a través del canal. Recuerden traer una ropa adecuada, fresca, cómoda. Y así también, como a la hora de bajar, mis estimados amigos, tengan que tener mucha precaución. Como decimos en El Salvador, hay que poner la segunda. Porque esto se vuelve un poquito crítico, si al caso no te paras bien, te puedes resbalar y puedes ocasionarte daños a tu cuerpo. Así que esta imagen de acá, de El Salvador, esta bonita estampa, te la compartimos en este pequeño video reportaje, agradeciéndote por estar pendiente de las locuras de Pedro Figueroa a través de su canal personal y compartiéndolo también en un enlace especial con Jason Calves, el pata de Chucho, y el youtubero salvadoreño a través de YouTube. Saludos y bendiciones a todos, espero que disfruten de este panorama y al estilo de Pedrito Figueroa nos despedimos. Así, miren, démosle con todo, ¡vamos!